Muy bien, seguimos aquí en Data Universitaria y prepárate porque ahora vamos a hablar, bueno, de lo que prácticamente es el tema en estos 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres en el mundo, ¿eh? Pero aquí ya hemos hablado muchas cosas, que de hecho la Universidad Nacional de Córdoba, lo vas a ver la semana que viene también, pero en este caso vamos a ver la inauguración de un banco rojo. En la Facultad de Derecho, el 25N, indudablemente que es el día señalado, sí, pero sí, hay toda una movilización. 16 días. Son los 16 días que mencionabas recién. Y esto en la Facultad de Derecho es muy importante. En todos lados, ¿no? Incluso aquí en los SRT. Tenemos un banco rojo, exactamente. Nuestro banco rojo, que simboliza la lucha, pero que testimonia la violencia de género para que no vuelva a ocurrir. Mira, y básicamente lo que significa el banco rojo, es tener un lugar, una simbología, porque justamente rojo, de aquellas mujeres que ya no nos acompañan, víctimas de violencia machista. Nosotros estamos hoy día inaugurando o instalando un banco rojo en contra de la violencia hacia las mujeres en el marco de estos 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. El banco rojo es una campaña mundial que instala estos objetos en instituciones, en espacios públicos, con el objetivo de interpelar y hacer reflexionar sobre el femicidio, que es la expresión más violenta o más brutal de la violencia hacia las mujeres. Como representante de las trabajadoras no docentes y de los trabajadores no docentes, comprometernos de manera colectiva, ¿no?, por esta lucha contra la violencia de las mujeres y de las niñas y niños, entendiendo que es la manera de también visibilizar las realidades por las que pasamos muy a diario todas las mujeres. En caso de que una mujer esté sufriendo violencia, que no solamente física, sino también puede ser verbal, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cómo debe actuar? Primero denunciarlo, acercarse, denunciarlo. No tener miedo, en realidad, saber que estamos, que hay personas que están preparadas para esto, de que los vamos a apoyar y de que hay salida. Creo que uno de los primeros miedos es de que no hay nada para hacer y de que no hay solución. Bueno, en realidad en este caso sí, hay solución, hay medios y hay gente que está para apoyarnos y tiene que denunciar. Y es un poco lo que decíamos y venimos repitiendo y lo vamos a seguir repitiendo en este programa. Siempre que sufras violencia de género, estira la mano porque alguien te va a agarrar, alguien te va a ayudar. Siempre. Sí, lo importante es visibilizar cada situación para que se la contrarreste, se la combata y a mayor visibilización, más combate y menos posibilidad que vuelva a suceder. Exactamente. Bueno, pasamos a otro tema, lucha contra el HIV. Ay, ¿te acordás? Hace tanto tiempo, ¿no?, que era la pandemia. Yo todavía pensaba, cuando hacíamos los, viste, programamos los 60 del diario, sí, las pandemias que hemos vivido, ¿no? Por un lado tuvimos primero la del HIV. Claro, el cólera. Y después, bueno, terminamos con el coronavirus, ¿no? En el medio, esas apariciones de anthrax y de esas cosas que no sabíamos qué eran. Que después no era tanto. Pero bueno, el mundo va globalizando también las enfermedades. Pero claro, y de repente también ya no son enfermedades que te matan. Claro, no, porque la ciencia ha avanzado tanto que, por ejemplo, en este 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, lo que se celebra es que ya el SIDA va creciendo, es una enfermedad crónica, tiene tratamiento, pero no necesariamente lleva a la muerte y la transmisión ahora es mucho menos letal. Exactamente, así que bueno, pero hay que seguir reflexionando y nos tenemos que seguir cuidando. Estamos acá en la Escuela de Tecnología Médica con testeos y también brindando información sobre enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? También se puede decir infecciones de transmisión sexual, que sería, digamos, el término correcto. Desde las 10 de la mañana, que el programa de VIH de la Secretaría de Bienestar Universitario están realizando testeos y tenemos estudiantes voluntarios que son del proyecto Educando para la Salud, que acredita compromiso social estudiantil, repartiendo folletos en toda ciudad universitaria, ofreciendo el testeo, recalcando que es gratuito y que es confidencial. Y también pueden acercarse a hacer distintas consultas. Hasta las 13 horas se testea acá en la Escuela de Tecnología Médica.
Bueno, Andrea, y la Secretaría de Bienestar y Modernización también presente aquí, porque es importante celebrar y tener una jornada para que la comunidad universitaria y para que la sociedad se acerque aquí. En el marco de estos días que se vienen hasta el 1 de diciembre, desde la Secretaría de Bienestar y Modernización, lo que estamos haciendo es intervenir en distintas unidades académicas llevando el testeo. Esto es importante. Nosotros en la Secretaría de Bienestar, específicamente en la Dirección de Salud, se testea todos los días, o sea que cualquier estudiante que quiere llegar puede hacerlo en el horario en el que estamos siempre, y bueno, es de suma importancia el que estén testeándose y digamos para conocer cuál es su situación. ¿Cuáles son las sedes? ¿A dónde se puede acercar la comunidad universitaria para hacerse este tipo de testeo? Bueno, estamos ahí en la Secretaría de Bienestar, que es la EXAE, atrás del comedor universitario, ahí donde está el playón, y diariamente, o sea, todos los días se pueden acercar desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas, están ahí todos los días. ¿Cómo ha sido el trabajo, un balance de lo que ha sido el año de este programa que llevan adelante en Extensión? La verdad que estamos muy contentos de la convocatoria que hemos tenido con respecto a los estudiantes voluntarios que se han sumado al proyecto Educando para la Salud. Este año tenemos más de 500 estudiantes voluntarios de todas las carreras de ciencias médicas, también de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Ciencias Químicas, que hoy tenemos varios voluntarios, hoy más de 100 voluntarios se han acercado para ser parte de esta actividad, como así también para realizar distintas actividades en territorio, distintos barrios de la ciudad de Córdoba y también distintas localidades de la provincia de Córdoba, en todo lo que es el área de la promoción y la prevención. Así que estamos muy contentos de que la comunidad universitaria se sume a este tipo de proyectos. Muy bien, y atención porque tenemos una invitación muy especial porque vuelve ese ciclo. ¿Te acuerdas que tanto, sí, claro, que tanto gusto nos dio presentar? Es, ¿no? Sí, ya, sí. Cine y psicoanálisis de la Facultad de Psicología. Siete perros es la película que se va a ver este 6 de diciembre, uh-huh. Así que atentos a ello. Ya saben, se ubican en la Facultad de Psicología. 19:15 horas. Tienen todos los datos. Exactamente. La película es Los Siete Perros. Sí. Que es una película cordobesa y va a estar su director. Perfecto. Así que bueno, hecha la invitación, nos estamos yendo. Nos vamos, pero Mónica. Antes... Sí, hay que alentar a la selección. Así que yo me voy a poner mi cábala para mañana. Mira vos. 4 de la tarde por la pantalla de Canal 10, nuestro hermano mayor. Y vamos a Argentina. Y qué lindo que te quede ese gorro. Sí, bueno, muy bien. Vamos. Vamos Argentina. A Argentina todavía. Vamos, Argentina. Vamos, vamos. A ganar. Vamos, Argentina. Vamos todavía.